A todos, nos encontramos un año más presentando el cuarto trail, un trail que es importante en Cantabria porque en menos de 20 horas se terminaron las inscripciones del año pasado, ya vamos por el cuarto trail. Además, es uno de los trails con más carisma y sobre todo con calidad humana, donde recibimos a la gente cuando llegan con ese abrazo y con esos besos. Y sobre todo con mucha calidad humana, que es nuestra forma de ser en Arruero. Voy a hacer una pincelada de algunas novedades que me parecen reseñables y un poco las características de la carrera. La primera de las novedades ya la conocéis casi todos los que habéis visto ese mini vídeo que hemos puesto de presentación de esta fiesta, la colaboración con Compañía de Sueños Ilimitada para poder tener una banda sonora original para la carrera. La segunda que quería reseñar muy brevemente son sobre las características de la carrera, que volverá a tener un perfil muy parecido. En enero revisaremos el recorrido definitivo y tal vez haya alguna modificación no muy grande, pero en todo caso tendremos unos 27 kilómetros, unos 2.300 metros de desnivel acumulado, el barro que siempre nos acompaña en las fechas de febrero, lo cual hace la carrera especialmente dura. Importante, estamos aquí para homenajear, no sabemos cómo agradecer a Ruth Beitia todo lo que está haciendo por nosotros. Entonces, aunque tú eres muy humilde y no creas que eres muy importante para el municipio y para el Trail Ecoparque de Trasmiera. Desde el primer día se mostró, bueno, pues como es, una amiga, una persona afable, una persona normal, una persona amiga de sus amigos, y lo hizo por amistad. Y hoy, pues es campeona olímpica. Llevamos muchos años juntos y a pesar de que ha tenido muchísimos éxitos, tiene 14 medallas internacionales, pero no hubiesen tenido el valor que tienen ahora mismo si no hubiese conseguido el oro en los Juegos Olímpicos. El primer año se puso Arruero en el mapa de muchas personas a nivel cántabro, a nivel de provincias limítrofes, pero ahora bueno, está siendo el trail de referencia y de verdad, felicidades por ello y gracias de nuevo por contar conmigo para esta.